¿Qué tal, bandita? Lo que no escucharon es que es bienvenidos a un episodio más de Bro de Chidori. Así es. No se diga más, estoy muy contento, Folky, de acompañarte una vez más. Estoy muy feliz porque nos dieron animales ahora en forma de ropa. Sí, la neta, estas colaboraciones, siempre es bonito hacer nuevos episodios, pero cuando juntan lo que más nos gusta, pues obviamente nos emocionamos todavía un poquito más. Y hoy les vamos a presentar una parte de la colección de Puma con Animal Crossing, que en este caso es con New Horizons, el lanzamiento más reciente dentro de esta saga que ya cumplió un año y cachito. Creo que es el Animal Crossing más exitoso hasta la fecha. Las abuelitas jugaron Animal Crossing. El más exitoso, y aparte de los juegos más exitosos en la historia del Nintendo Switch. Ajá. O sea, algo que no nos sorprende dentro de todo y que agradecemos que se hayan animado a combinar ropita. Está rara la caja porque tiene arte horizontal y luego está en vertical. Ya sé, bueno. A mí igual como que choca, pero me gusta. Al final está bonito. Pero mira, en todos lados dice Animal Crossing. Tiene hasta el logo así de Silof Approval, bueno, de oficial. También. De producto oficial de Nintendo. Todo está muy bonito. La caja mate, así de hecho hasta combina con el Nintendo Switch. Ahí lo tienes. Se ve que hay un manual de identidad muy perro. Sí, exactamente. Oigan, les vamos a presentar un pedacito de la colección. Como ya les dije, Folky tiene aquí en sus manos unos Puma Wild Rider Carmón Greñas que tenemos aquí en el equipo. Un saludo a la Tierra. ¿Cómo estás, Tierra? Ahí anda Tierra. Fíjate que yo, por inseguro, porque ya saben que soy muy inseguro en colores, no me los di porque, pues, si hubieran sacado un color oscuro como la hoodie, sí me los hubiera dado, porque no soy tan fan del color claro en tenis. Eso sí, permítanos. Gusto propio, menso, ¿verdad? Que la armó Tierrita, los Wild Riders los armó Tierrita también, que él se anima. Yo nada más, fíjate. Ya me arrepentí, fíjate. Colores claros nomás me animo en hoodies. En hoodies. Está ahí mi mame ahorita. Ve, güey. Ahí lo van a ver en las tomas. El protector, papel protector, que yo creo que lo doblaría para algo padre, porque tiene aquí, obviamente, a todos los animalitos, a todos los vecinos. Qué bonito está el pattern. Oye, esto sí es una sorpresa. Pinche Folky. Están perrísimos, güey. La neta es que yo también dudé de los tenis porque, por lo mismo, sí me gustan algunos claros, pero más como en blanco o gris, como los de Nintendo. Pero ahorita viendo este Wild Rider aquí, esta locura de la suelota. Bueno, aquí lo guardamos. Esto es lo que se me hace más cabrón. Por ahí también había un Future Rider, si no mal recuerdo. Hay un Future Rider y un Wild Rider y un güey. O sea, trae bolsita de agujetas, o sea, con de color de rosa. Con pinches para las moneditas, güey. ¿Qué trae aquí? Creo que trae más agujetas. Trae otros laces, ¿no? Trae otros laces. Hay un suede ahí que. Sí. Ese me dolió, Folky, que nada más salió bonito, para morros. Güey. Ese es lo que más quería, pero ni modo. Esta colección recién lanzada en todo el mundo hace como, ¿qué será? A finales del mes de septiembre. Después llegó a México, aquí en nuestra región, un poquitito después. Afortunadamente logramos armar algunas cosas. Para este momento, cuando estamos grabando, todavía hay disponibilidad de algunas piezas textiles y sneakers en ciertas tiendas y algunas online. Porque seguramente después de verlo aquí y sufrir como nosotros, se van a animar a comprar algo. Porque neta, esto sí está muy cabrón. Está muy cabrón en los materiales. No pensé que estaba tan chido. O sea, la verdad es que él conoce un poquito más de Puma. Sí, sí, sí. Y él me dijo, mira, es que ahorita el Wild Rider es una silueta relativamente nueva, ya rascándole un poquito. Este es nuevo, este es nuevo. Efectivamente, no es como el Future Rider, que ya es un classic como reinventado. Está perrísimo, sí. Esta es una silueta nueva que lanzaron recientemente, con la que Puma buscó ser un poquito más agresivo con el tema de ahora sí que el estilo casual para las ciudad. Uh-huh. Y sobre todo que se ajustara a estas necesidades de la banda que camina un chingo, que está de pie mucho tiempo a lo largo del día. Neta, qué sorpresa, qué bonita silueta, muy al estilo de Animal Crossing. O sea, lo van a ver más adelante, ahorita que les contemos un poquito de dónde nace esta colaboración, más del juego y sobre todo lo que representa para Nintendo, porque esta es la segunda colaboración
Sí, ya son amigos. Ellos ya van a hacer tenis forever. Exactamente. Forever. O sea, fíjate, Falken, en cuestión de siluetas, o sea, este teniendo los materiales, bandos, están muy perros. Este creo que le gana por mucho el de Mario. Sí, claro. O no, sea, obviamente tiene más detalles. Se ve que hubo otra mano en el diseño aquí. Sí, sí, está muy cabrón. Tengo entendido también, por ahí vi reseñas antes de que saliera este modelo, porque pues vi qué tan cómodos, porque ya sabe uno que tiene pata ahí delicada, que dicen en la banda que son comodísimos, güey, que la suela es súper suave, güey. Entonces, si va a caminar mucho usted, se recomienda el Wild Ride. Sí, efectivamente, justo destacándole la suela, es una suela que tiene ahí tecnología de Puma, la Imeva, uh-huh, que es este midsole, es esta parte blanca, y después la suela que es este recubrimiento tipo waffle. Pero van a ver a detalle, esto vale mucho la pena que le echen un vistazo, porque vienen detalles de los vecinitos, la lengüeta adentro, el thong, trae el logo de la colaboración. Aquí pueden ver otra vez los rostros de los vecinos. Aquí en el los thong, materiales son están muy premium. Las agujetas, trae punta de metal. Sí, qué bonito, ¿eh? Hasta esto está bien bonito. Exactamente. Bro. O sea, la verdad es que, wow, qué sorpresa. Yo, esto es genuino. No los había visto y me acaba de impactar y me acaba de arrepentir. Estás impactado. De no tener unos. La palabra es impactado. Efectivamente. Pero a la par tenemos unas piezas textiles muy bonitas, básicas, diría yo, pero que creo yo que hacen... bonita alusión a la colaboración. Les vamos a mostrar también ahorita detalle, un vistazo rápido de este, donde vemos allí a Tom Nook y a sus chavitos. Y tú traes acá, bueno, en esta no se ve, pero ahí lo vamos a ver en las fotos. Trae acá también el pattern de los vecinitos. De los vecinitos, la vecinita tiene antojo. La vecinita tiene antojo. Y pues no se diga Isabel más. Isabel tiene antojo. Yo sé que nos tardamos porque la neta me sorprendí. Pero quédense con nosotros a conocer un poquito más de el Wild Rider en su versión, en su presentación de Puma con Animal Crossing. Y un poquito de los textiles en este episodio especial de Brode Chidori Cross Brode BG. ¡Oh! Es imposible no emocionarse cada vez que anuncian una nueva colaboración de sneakers con videojuegos, dos de nuestras más grandes pasiones. Y la nueva línea de lanzamientos Puma Cross Animal Crossing New Horizons lograron causar ese mismo efecto en nosotros. Hace algunos meses aquí en Brode Chidori les mostramos una parte de la primera colección entre Puma y Nintendo, inspirada y como parte de la celebración del 35 aniversario de Super Mario Bros., misma que tuvo grandes siluetas intervenidas con motivos especiales del personaje más popular de los videojuegos en todo el mundo. Afortunadamente, antes que terminara este mismo año, nos encontramos con un nuevo título especial. Tal y como lo mencionamos antes, esta vez de la mano de uno de los juegos más exitosos del Nintendo Switch desde su lanzamiento, y un juego que cambió por completo la perspectiva de millones de jugadores en todo el mundo, sobre todo por su lanzamiento que coincidió con la pandemia que azota actualmente al mundo, y que ayudó a muchas personas a sobrellevar el encierro, Animal Crossing New Horizons. Esta entrega de la serie llegó de manera exclusiva al Nintendo Switch el pasado 20 de marzo, y de inmediato consiguió ganarse el cariño de la gente, al punto que desde su salida, ha vendido poco más de 32 millones de copias, y esa marca sigue subiendo. Conociendo estas cifras, será cuestión de tiempo encontrarnos con el anuncio de más proyectos que impactaran la popularidad de la serie y que atendieran a un público general que simplemente quisiera demostrar el cariño por el universo de Animal Crossing. Fue así como Puma anunció oficialmente este drop con piezas textiles y un par de siluetas intervenidas, aunque con una disponibilidad limitada, ya que no todos los productos estuvieron disponibles en todas las tallas. Tomando como referencia el popular juego, las siluetas de ropa urbana de la colección se reinventaron con colores naturales y gráficos auténticos del título. La colección resultante está lista para cualquier cosa, ya sea que la estés pateando en el sofá o te vayas a una aventura en la isla. ¿Quién dijo que no puedes divertirte un poco de vez en cuando? La colección Puma Cross Animal Crossing New Horizons estuvo conformada por playeras edición especial con diseños y motivos de la isla del juego. Personajes emblemáticos como Tom Nook e Isabel tomaron protagonismo en estos productos. A la par, lanzaron unos pares de hoodies en colores naturales que destacan los diseños que vimos también en playeras especiales de la colección, destacando a personajes emblemáticos del juego con sus rostros estampados en el reverso de algunas de estas piezas. Un pants deportivo y un short oscuro acentuaron el conjunto de la colaboración, que si bien son piezas menos cotizadas, no dejan de llamar la atención por su peculiar diseño y encanto a primera vista. Finalmente están las piezas que más nos gustaron y atraparon nuestras miradas desde que fueron revelados de manera oficial. Se trata de las siluetas especiales de Puma, que fueron intervenidas con diseños especiales de la colección. Para este lanzamiento fue posible encontrar disponibles los Puma Wild Rider, Puma Future Rider,
Puma Suede y las sandalias Puma Leafcat. Nosotros logramos armar un par de Puma Wild Rider, una de las siluetas más nuevas de la marca alemana que llegó para desafiar por completo los retos de la ciudad. Y toda la magia empieza desde la caja, que viene brandeada con los logos de esta colaboración, así como una caja edición especial que muestra arte especial del juego y mantiene la elegancia de Puma hasta el empaque. El par de sneakers vienen envueltos en un papel especial con inspiración en algunos de los animales y vecinos que los jugadores pueden encontrar al jugar. Este par de sneakers Wild Rider cuentan con un diseño gráfico serigrafiado reconocible al instante, que se cruza con la franja característica translúcida clásica de Puma. Es un diseño que está garantizado para llamar la atención, en las calles y fuera de ellas. Al interior destacan las plantillas con motivos especiales del juego y el logo oficial del mismo, así como un patrón emblemático de la saga en la que la silueta de la hoja destaca desde el interior y por todo el collar. Los laces relucen en un encantador tono claro, y finalmente los extra laces están resguardados en una bonita bolsa de regalo como las que aparecen en el juego. Un gráfico de Animal Crossing New Horizons bordado en el talón y una etiqueta de encaje de madera con el icónico logotipo de Puma Cat y la conocida hoja de Animal Crossing New Horizons completan este zapato único. Este fue un vistazo cercano a uno de los mejores pares de la colaboración. La verdad es que nos hubiera encantado tener las tres elegidas disponibles en tallas para adultos, pero tampoco podemos quejarnos tanto. Es una buena colaboración y ya estamos ansiosos por ver los siguientes planes de ambas marcas para un próximo lanzamiento. Pues ahí está, bandita, un vistazo a estos Wild Rider perrísimos y una de las mejores colaboraciones del año. Muy esperada. Increíble. Muy increíble. Fan. Me encantó, güey. Me encantó. Me arrepiento de no haberlos comprado por inseguro. No sean así. Dije, ay, no, es que tiene colores pasteles y como que no van en mi persona y soy inseguro. La regué. Ya estoy sufriendo porque también me gustó mucho la playera. Hay otras playeras en tonalidades como vieron ahí, sí. Como en café más clarito, algunos azules como este. La hoodie a mí me encantó. O sea, con esta estoy contento, pero sí, esos sneakers... Me calaron, ¿eh? Pero qué bueno que los tuvimos aquí. Gracias a Tierra, que se rifó. Tierra fue el chido. Él no tiene inseguridades como nosotros. Sí, eso es bueno. Pero díganos ustedes, bandita, si también se animaron a darse algo de esta nueva colaboración. Mándenos una foto. Nos encanta ver sus colecciones que últimamente nos han llegado muchas muy bonitas. Sí, gracias a toda la banda que ahí nos sigue tagueándonos y nos pone a mí y a Adro. Ahí nos taguea. Entonces, ahí ya saben, siempre es muy, muy bonito ver patas sin fetiches. Sí, sin fetiches. Y a veces. Pero también, oigan, y pasen los tips, porque a veces tienen pares más acá locos que nosotros, sí, folk, sí, y nos van ganando el changarro. Sí, tienen las mañas ellos. Ah, nos vamos a poner más al tiro. Este año nos ha ido muy chido en Chidori. Yo estoy muy contento de presentarles, como ya les dije, esta colaboración aquí. Y esperemos que Nintendo pues siga adelante con Puma. La verdad es que me gustaba la de Mario. Pero yo dije, yo tal vez lo podían hacer mejor. Esta sí. es un chingadazo donde te dijeron, algo más chido, ahí te va. Y bueno, ya ver lo que sigue, me emociona. Eso, sobre todo. Ahora que ya andan muy amigos Puma y Nintendo, me emociona ver qué ¿cuál más verías? Sigue. ¿Cuál qué así, sigue? Las me estrellas. Hubiera gustado, digo, acá estoy viendo un juego, pero me gustaba ver algo de Metroid, fíjate. Que yo creo que ya cuando salga ya se puede hablar, ¿no? Tal sí, yo creo que sí. Sí, sí. Unos de Metroid me hubiera gustado. Un Future tal Rider, vez uno de Bayonetta. Podría ser algo de Bayonetta, de Bayonetta. En una Bayonetta, en una hoodie, la ya waifu con eso, de waifus, chulada. Ojalá tienes. Y pase, ojalá, me gustaría ver algo así. La neta es que sí. Pero bandita, pues gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado. Como ya les dijimos, compártanos ustedes cuál fue la pieza que más les gustó de esta colección, cuál armaron. Y pues también déjenos una predicción de cuál creen que sea la siguiente colaboración de Ninto y Puma. Y Puma. O ya es que también Bros, son amigos de Sega. Smash. Entonces que son, ojalá se hagan amigos de todos los videojuegos y hayan muchos tenis y ropita. A mí me encantaría, no se diga más. Gracias, Folky. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado este bonito Chidori, ¿verdad? Muy, muy Animal Crossing. Sí, yo de aquí a buscar unos Wild Rider, que esta es mi parte favorita de toda la suela. Sí, que se vea así la patota. Que ya esté bien loco, pero cuídense, bandita, gracias por apoyarnos. Disfruten de todo el contenido que tenemos aquí en Bro de Chidori y en Bro de 2. Y por supuesto, vayan a Bro de BG, que en esta ocasión lo amerita. Hay una colaboración ahí especial. Chequen el unboxing y review también de los que les presentamos aquí de Mario. Y no se diga más. Yo me despido. Rifle Key. Adiós, Tierra. Bye. Y como siempre, Fun Lab.